El reconocimiento al esfuerzo realizado durante sus estudios y por los resultados obtenidos en sus calificaciones, el jefe de Estado ofreció un almuerzo a unos 40 estudiantes de distintos colegios del país. Son abanderados que llegaron con una actitud de agradecimiento y expectativa de diálogo. Yo considero que esta es una oportunidad inmejorable para entablar una relación directa con el señor presidente. También compartieron sus criterios sobre las manifestaciones del pasado 17 y 18 de septiembre y las motivaciones de grupos que participaron. Tenemos la potestad de manifestarnos siempre y cuando sea de forma pacífica. A mi opinión, el palo y la piedra es de la prehistoria. Por su parte, el presidente Correa, en sus palabras de bienvenida, los reconoció como un orgullo para la patria. Que la clave del desarrollo, dijo, es el talento humano y que sumado a las oportunidades que hoy se brindan, las posibilidades mejoran para el país. Estudiar con responsabilidad, con excelencia, y eso lo han hecho. Les agradezco en nombre del país. Sobre la categoría de bachillerato internacional, recordó que antes de este gobierno, ningún colegio fiscal tenía esta calificación. Hoy son 82 colegios públicos clasificados para el efecto. Eso significa que se están evaluando con estándares mundiales. Los exámenes son los mismos aquí para el bachillerato internacional que en Japón, que en Estados Unidos, que en Europa. Al encuentro también asistieron becarios de posgrado y doctorado que cursarán sus carreras en universidades del exterior. Pero todos estamos siguiendo un sueño. Lo bueno es que nuestro sueño particular ya no es un sueño personal, es un sueño para todo el Ecuador. A propósito de las becas entregadas por el gobierno, el titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, René Ramírez, comentó sobre la meta que se aspira a llegar hasta diciembre y el monto de inversión. Llegaremos a las 10.000 becas este año, total plurianualmente alrededor de 400 millones de dólares. Convirtiéndose así en el programa de becas más grande de América Latina en proporción al tamaño de la economía. Y de lo que tenemos registro, el segundo más grande del mundo. Al almuerzo asistieron además los ministros de Educación Augusto Espinosa, de Conocimiento Guillaume Long, de Desarrollo Social Cecilia Vaca, entre otros funcionarios. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.